Una ballena de al menos 11 metros de largo fue encontrada varada en la playa El Dorado en el distrito de Nuevo Chimbote. Según los pescadores de la zona, el fuerte oleaje registrado este último fin de semana habría arrastrado al animal hasta la orilla del balneario. Según el trabajador del Instituto del Mar Peruano de Chimbote, Félix Trujillo Maguiña, el cetáceo que pesaría cerca de 30 toneladas fue visto en la bahía hace varios días, por lo que presume habría llegado a la playa aproximadamente a las 12 del mediodía de este lunes, pues el cadáver ya se encontraba en proceso de descomposición. Pero la ballena estaba en toda la bahía de San Juan, por varios lugares. ¿Así está? A todo viva, no todo muerto. O sea, el oleaje. El oleaje ha sido que ha sido fuerte y que lo botó a la orilla, a los cerros. No, parece que no, lo ha reportado. Alertados del hecho, llegaron al lugar personal de la Municipalidad de Nuevo Chimbote, quienes manifestaron que enviará un informe al Ministerio de Producción para que determine las causas de la muerte de la ballena. Además, aclararon que llevará una máquina retroexcavadora para enterrarlo, ya que por su estado es un peligro para la salud de los pescadores. Evaluar la accesibilidad para poder enterrarlo. Vamos a hacer un informe, también tenemos acá nuestro jefe del equipo técnico de salud, que va a hacer un informe para el Ministerio de la Producción, para que se haga un análisis, un estudio, ¿no? Que ellos tienen ahí los técnicos, que se haga un estudio de cuáles son las causas de la muerte de este cetáceo. Eso tenemos que enterrarlo, es un problema latente de salud para los pescadores. Lo cuestionable de este hecho es que el alcalde de la municipalidad, Valentín Fernández Bazán, llegó al lugar y se tomó una fotografía con sus acompañantes posando junto al animal muerto, y minutos después subió la imagen a su cuenta de Facebook.